Bueno, esta escuela, digamos, que viene a mostrar sus trabajos hoy, viene haciendo una experiencia de capacitación durante el año pasado y este. O sea, mucha de la gente de la comunidad la conoce como escuela técnica no formal, que antes estaba conducida por el señor Berrastro y ahora hay otra capacitadora. Y vienen a hacer los cursos en el centro de salud, en el CAPS Ombusal. A través de esa experiencia ellos proponen generar una muestra de los trabajos que ellas realizan, son todas mujeres, y nosotros nos sumamos a eso como una idea que podía fortalecer el trabajo que también hace el CAPS en otros talleres, que hay diversos también acá. Prevención, por ejemplo, en diversas áreas. Sí, se trabaja la prevención y también algunas acciones y estrategias en salud concretas, pero siempre con una mirada comunitaria en lo posible. Esa mirada comunitaria que comentaba esa doctora es la que muchas veces falta, ¿no? Y uno pretende creer que la enfermedad es algo individual y que afecta nada más que, por ejemplo, al bienestar. Y esto forma parte de algo mucho más amplio. Exactamente. Y por ahí también entender que, digamos, si uno actúa cuando ya está la enfermedad, por ahí ya está llegando un poquito más tarde. La idea por ahí con el trabajo comunitario, el trabajo con otras instituciones, es también tratar de fomentar un poco lo que es promoción en salud. La idea del centro de salud es tratar de abarcar dentro de lo que se pueda las distintas áreas, digamos. Dentro del centro de salud se hacen talleres sobre alimentación saludable, se hacen talleres sobre, en algún momento, sobre educación sexual, sobre enfermedades de transmisión sexual. También se hacen por ahí trabajos con las mujeres, porque hay varias situaciones que abarcan a la mujer en sí, como jefa de familia, como digamos, una de las que más participa del centro de salud, entonces es el lugar donde por ahí podemos trabajar un poquito más. Pero la idea es justamente no llegar ya cuando hay enfermedad, también en caso de que ya hubiera, también la idea es prevenir las complicaciones, digamos. También se está trabajando sobre diabetes en el centro de salud, todo lo que sea salud para la mujer, se hace en Papanicolaou, o sea, todo el control ginecológico, o sea, un montón de actividades que dentro de todo tratamos de ver qué es lo que más está necesitando, digamos, pero lo fundamental es la participación de la comunidad para que ellos, digamos, nos acerquen también sus inquietudes, sus necesidades, porque por ahí uno percibe una cosa y la comunidad está necesitando otra, digamos.